terminar el monólogo por hoy y vamos a pasar a nuestra sección de charlando con Jesús Pérez Gaona. ¿Cómo estás? Bien, Jonathan. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, una semana muy movida. Muy movida. Y bueno, a ver, vamos a hablar para que nos dé tiempo de las calificaciones, porque luego no nos da tiempo de las calificaciones. Hoy es jueves de calificación. Ya la gente está esperando las calificaciones del profe Jesús. ¿Ya te dicen el profe Jesús? Ah, me gusta. Eres el profe Jesús, porque pones las calificaciones a las corcholatas. A ver, pero traes un tema antes de las calificaciones que sí, me gustaría. Esto de Verástegui, de la ultraderecha contra la derecha, ¿qué traes con eso? Bueno, sabes que a mí me gusta nadar a contracorriente en los análisis. Sí, y eres Contreras. Me gusta. Y creo que el caso de Verástegui ejemplifica este análisis que ahora les ofreceré sobre lo que está ocurriendo con la aparición de la candidatura de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez es bienvenida por todos los medios, en el consenso de los medios corporativos, como una bocanada de aire fresco, ¿no? Sí, así lo han escrito incluso. Sí, sí, sí. Y sin embargo, hay incluso también dentro de Morena, dentro de la 4T, he visto incluso actores que se han casado con la hipótesis de que Xóchitl Gálvez llegó para darle una oportunidad a la oposición. Yo vengo diciendo desde semanas que no hay tal oportunidad para la oposición, tal oportunidad presidencial, y que estamos viviendo un simulacro, una pantomima. Verástegui creo que explota la burbuja de la oposición con sus declaraciones. Sí. Para empezar, dice, el PAN ha muerto y quien lo mató fue una cohete llamado Xóchitl calibre 666, ¿no? A su estilo. Ah, caray, 666. 666. La marca del demonio, del anticristo. El número de la bestia. El número de la bestia, sí. Y una bestia lo dice, Eduardo Verástegui, con esa sutileza de un trumpista, porque no dejémoslo claro, Eduardo Verástegui, el actor, el que se subió al avión presidencial de Peña. Y el que rezó ahí, ¿sí lo viste rezando ahí con Jorge Ramos? Jorge Ramos por él. Lo estaba exorcizando. Es un hombre que promueve la peor de las agendas para México, que es básicamente Vox, que es Trump, que es Bolsonaro, que es Macri en su versión mexicana. Dejando claro eso, que no es un aliado, el tipo habla muy honestamente diciendo que es una pantomima, Xóchitl Gálvez, sobre todo su postulación y el armado, el inflado que está. Y yo creo que, contrario a lo que se está diciendo, ella viene a refrescar a la 4T. Déjame explicarme en este punto. Xóchitl Gálvez entra en una campaña donde los propios actores tenían 2 semanas de, digamos, campaña interna, Ebrard, Adán Augusto, Sheinbaum, y se estaban dando entre ellos. De repente surge una Xóchitl, y salvo por el ex canciller que no entiende que la campaña no es para destruirse entre ellos, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, incluso Noroña dio unas declaraciones, saben, ya tienen de qué hablar en la campaña. Realmente estaba resultando muy... Oye, qué gran análisis, Jesús. No lo había yo visto ni leído en ningún lado. Esa pista la dio la propia Sheinbaum, quien, como te lo comenté la otra ocasión, traía una campaña estilo Delfina Gómez, de no confrontar, de amigos todos, somos hermanos. Estamos unidos. Y francamente estaba resultando hasta... Aburrido, dijiste tú en ese momento que era aburrido. Chicloso, aburrido. Y ahora ve sus declaraciones, contrasta sus declaraciones de esta semana con la anterior. Ajá. Y es todo la oposición, es todo Xóchitl Gálvez, es todo la pantomima. Hasta dio ya quiénes iban a ser dentro del movimiento de derecha, quiénes iban a ser encargados, ¿no? Dijo que para la pacificación Calderón. Ah, claro, ¿no? claro. Y bueno, es un gran tema Xóchitl Gálvez para refrescar precisamente esta campaña interna en la 4T, que estaba, para mi gusto, adquiriendo un rumbo que no debía irse, es decir, el de la confrontación interna. Por un lado, lo aburrido que podía significar esto, que lo dijiste, por otro lado, el otro extremo, que es la confrontación de que entre ellos... A ver, Jesús, es muy interesante este análisis que tú nos estás dando aquí en exclusiva para Resentidos, pero yo te pregunto algo. ¿Esto a la larga no va a inflar o va a darle oxígeno a una candidatura que hasta hace también 2 semanas estaba muerta? O sea, no había nadie que pudiera ser el candidato de la derecha, y que ahora sí ya hay alguien, y que se le esté también
por hablar tanto de ella como dándole oxígeno a hacerla crecer? Creo que el quien analizó este escenario y lo confrontó y lo está, operando en contra es el propio presidente de la República, quien la destapa. Finalmente, claro, quien la destapa es el presidente. Se le quieren adelantar, no pueden. Él hace este anuncio o preanuncio desde la mañanera, y desde la mañanera también, como lo están diciendo muchos, como el consenso de los medios corporativos es, se le adelantaron al presidente y le están imponiendo su agenda. Y mi lectura es que está ocurriendo totalmente al lo revés, contrario. Claro. Yo creo que el presidente hizo un gran análisis y está haciendo una contención muy buena al ponerla al centro de la conversación para desgastarla. Uno de tus colegas favoritos, Raimundo Riva Palacio, recordaba un escenario similar en Estados Unidos en 2003-2004, con George Bush, donde su candidato opositor, si no recuerdo, era Kerry, lo desgasta a tal modo en la pre-campaña, ni siquiera había iniciado la campaña, y ya cuando Kerry llega a la campaña, ya no es un candidato. Recordemos que Bush era presidente en ese momento, Kerry de los republicanos se quiere postular para ser el presidente igualmente republicano, no lo deja Bush con su estrategia de pulverizarlo todos los días. Y yo creo que vamos a llegar a una campaña presidencial donde Xochitl Gálvez va a explotar. O sea, va a ser ya un cartucho quemado. Exacto, ¿no? Yo creo que eso le apuesta incluso... Tampoco le están poniendo mucha atención Santiago Krill. Santiago Krill le está apostando a que se queme. Y además, esa es otra cosa. Viendo tu análisis, que me parece genial, de que les dio de qué hablar a las corcholatas para que no se estén mordiendo entre ellas. Pero pasa algo también en la derecha. El que López Obrador esté promocionando tan fuerte a Santiago, a Xochitl, lo que hace es que también las bases del PAN empiecen a crear una guerra. Y entonces, claro, Santiago no se va a dejar de Xochitl. No, por eso te decía. Entonces va a empezar un enfrentamiento entre estos dos candidatos del PAN, y eso también es muy positivo. Lo está asumiendo dando la espalda a Santiago Krill al reaccionar diciendo, recuerden que soy un panista de izquierda, sí, recuerden que yo he trabajado, he luchado como un obrero, he trabajado. Tengo dos cadenitas, Jesús. Tú no tienes tus cadenitas. No llores. Una cadenita del INE y la otra es del partido. Del partido. Ahí es donde lloro, ahí es donde ya sé. Y verás si hace el análisis correcto para lanzar su campaña presidencial, no lanzándose contra Andrés Manuel, no lanzándose contra la 4T, se lanza contra el PAN. Pero Verástegui está diciendo algo que piensan los panistas de Las Lomas y los panistas de San Nicolás y los panistas de Polanco. ¿Tú crees que quieren a Xochitl? No. Desprecian, Jesús. Desprecian todo, ¿sí?, lo que significa él. La desprecian por ser mujer, por ser morena, por ser, vamos a decir, ¿no?, que origen indígena. Sí. Sí, discutible lo de los orígenes, pero vamos a concedérselo. La desprecian por todo. Piensan, claro, que es, con todo respeto, piensan que es una naca. Claro, y así se refieren. Pues así piensan de nosotros, sí, pues, sí, del pueblo. Pero imagínate lo que es para ellos decirles, ahora vas a votar por una ella, persona que es Xochitl Gálvez. Claro, la desprecian y creen que tienen o encontraron la gran jugada cuando lo que están, yo me parece que eso es lo que está ocurriendo, están cayendo en la gran trampa de la 4T, que le están dando un oxígeno para allá, para que todas las confrontaciones se disipen un poco, se baje la tensión, para que el presidente tenga, ya no tenga que hablar de la interna de Morena, ya no tenga que hablar de los temas de, no sé... Hoy dijo que se estaban portando muy bien. Mira, ya no tengo que hablar de la dirigencia de Morena, ya no tengo que hablar de eso, ya su tema es Xochitl. No la está inflando, la está destruyendo, pulverizando día con día. Sí, y bueno, Santiago ya está. Entonces, por eso, pues ya, ahí ya es Santiago presidente. La persona más gris que existe en el mundo, que entró a la política. Sí. Lo conozco como personas gris. Y de las personas más ridículas, con las cadenitas del INE y las cadenas del blanqueazul. A ver, vamos ahora sí a pasar a las calificaciones de las corcholatas. Quería postergar este momento. Querías postergarlo, pero creo que la gente está pidiendo las calificaciones. Comenten calificaciones. Vamos a empezar. A ver, muéstrenme, porfa, las calificaciones. ¿Qué piensan ustedes? A ver, vamos a empezar con... Monreal, okay, porque ya ves que lo he estado olvidando y todo, y ya me llamó y me dijo, oye, Jonathan, ¿por qué no me tomaste en cuenta? Sí, lo llamó, es cierto.
Entonces, bueno, vamos a empezar por Monreal. Yo te digo una cosa. Yo a Monreal, ¿cuál fue tú la calificación de la semana pasada? Tres. Yo a Monreal esta semana le doy un 8. Sube de 3 a 8 para mí. Sorprendes, porque yo lo iba a degradar un punto, porque le iba a dar 2. A ver, te digo por qué lo subo del 3 al 8. A ver, el señor Monreal, en una semana, se ha mostrado más demócrata que Marcelo Ebrard. Okay. Marcelo dijo en una entrevista que le dio a La Jornada que una chicanada, que las encuestas, que el método, no el resultado, sino el procedimiento de las... O sea, ya está diciendo que no le va a gustar o ya va a decir que hubo trampas si le ponen más preguntas, ¿no? Porque él nada más quiere una. Exacto. Entonces ya está adelantando ese escenario de salirse y de empezar a fregar. Romper. Monreal dice, ya no es tiempo, somos demócratas. Tenemos que aceptar y cerrar filas con el que gane. Oye, claro. Eso es un mensaje importantísimo. Otro, advirtiendo que hay una feroz campaña en contra del presidente, cosa que yo no he visto en el discurso decir ni a Claudia, ni a Dan, ni a Marcelo, de decir cerremos filas con el presidente. Cada una de las corcholatas está viendo por su campaña, por su situación, por ganar la encuesta y dejando solo al presidente. Monreal, por lo que tú quieras, ¿eh? Por hipócrita, por falso, por lo que rastrero. Ahí sí ya mejor, en vez de hacerle un favor. Sí, no me ayude, tengo, padre. Bueno, por lo que usted quiere y mande, ha hecho dos declaraciones que a mí me parece fundamentales y que no veo que lo esté haciendo ni Claudia, ni Adán, ni Noroña, ni el Manuel Velasco. Por eso sube para mí del 3 al 8. Pero a ver, lo importante son las tuyas. ¿Por qué lo degradas un punto? Agregaría a lo que has planteado una que me parece más importante, que no va a regresar, no va a regresar al Senado. Se nos queda sin cargo, y le podría dar ese 8, pero yo le doy 2, lo degrado, porque desafortunadamente está jugando una estrategia, lo demostró esta semana, de no estoy interesado en la Ciudad de México, pero sigo apoyando cuadros estilo Sandra Cuevas. Ah, entonces, por eso le degradas él en la calificación. Entiendo que hay que construir estructuras en los estados donde abordas, pero él no está haciendo estructura, o parece que no quiere hacer estructura en los estados que va, está como de vacaciones, pero sí está trabajando en la Ciudad de México, les digo. ¿Pero en contra de la 4T? Pues con Sandra Cuevas, ah, pues te diría. Sí. Con pues entonces Sandra Cuevas. Hay, entonces, aquí ya empieza a haber mucha... Ahora están contra mí, porque ya están diciendo, ¿cómo que 8 dice... ¿Realmente Monreal puede cambiar sus ideales? No. Senado, ¿eh? A ver, Enrique, yo no dije que cambió sus ideales y que ahora él es un demócrata y que ahora él es un político congruente. Que está diciendo algo por hipocresía, por rastreo, por lo que ustedes quieran, pero al menos en el discurso está diciendo algo que no le estoy escuchando a las otras corcholatas y me pareció interesante y por eso le damos un 8 y tú le das un 2, ¿no? Sí. Dice Perla que me equivoco, Jonathan, tanto Adán como el diputado Noroña han estado defendiendo la postura presidencial por los insultos que hayan hecho el presidente. Bueno, ahí está, dice Perla que me equivoco. Vamos con Manuel. ¿Con quién más? Manuel Velasco. ¿Cuánto le dan a Manuel Velasco? Te van a sorprender con mi calificación. Uy, no, a ver. Hacen una calificación perfecta. Ay, uy. 100 como alguien le daba a Noroña hace unas semanas, ¿no? A ver, ¿cuál es la calificación? Porque no están poniendo. Un 10, que en él significa un 3. No se mueve. Tú ya estás. Escúchame. A ver. Manuel Velasco está haciendo una campaña, como periodistas lo sabemos, que no convoca a los medios, que de repente, que solo aparecen eventos en sus redes sociales. Tuvo un evento con 50 personas en un desayuno en un restaurante en el Estado de México. Lo estuve viendo con a detalle sus redes sociales. Y me puse a ver también los grupos de convocatorias, de agendas periodísticas. Nunca convoca. Así, gente random a que le pida una foto para que digan que estoy haciendo campaña. Eso no es hacer campaña, eso es fingir que estás haciendo campaña. ¿Pero por qué 10? Le di 3, porque está haciendo también la simulación de que está haciendo campaña. Pero en realidad no va a actos públicos, no va a plazas, no camina. Se baja del avión ahí en el Sambors del aeropuerto, se toma la foto. Es lo que está haciendo. A ver, acá dicen que el menos 50, menos 0. ¿Pero quién? ¿Menos 50, menos 0 quién? ¿Velasco o Monreal?
Bueno. Grito Velasco, corrupción. Bueno, ahí está, Grito Velasco, corrupción. A ver, vámonos rápidamente porque el tiempo se nos va terminando. Vamos con Adán Augusto. Adán Augusto, creo. ¿Qué calificación le diste la semana pasada? Bajó. Cinco. Bajó, ¿verdad? A cinco. De 8 a 5. De 8. Ahora, ¿a cómo está? Yo lo mantengo, voy a darle un 6, solo porque sé, porque de panzazo. De panzazo. Porque ha entendido que la contienda no es contra los demás, sino es que él estuviera peleándose con otros, pero creo que ya encontró su enemigo de la campaña, que es Latinus, Televisa y Loret de Mola. Creo que estando ahí. Que además son los, ¿cómo diría yo? Los victimarios favoritos también de una buena parte del pueblo. Claro. O sea, una buena parte del pueblo hoy sigue diciendo que Televisa, bueno, yo también lo digo, es evidente eso, pero si hay una población que dice, no, Televisa y todo, entonces creo que de manera, en su narrativa, creo que está bien calculado irse a atacar a los medios de comunicación, sobre todo en el momento que estamos viendo ahora, en donde se están convirtiendo. Él también. Sí, 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 bueno, claro. Yo creo que Adán, sí, coincido en el 6. Vuelvo a decir que creo que en el caso de Adán, quien le está quitando puntos, a mi punto de vista, son la gente que le está llevando su campaña. Exacto. Sí, la gente que está llevándole su campaña. Yo sé, perdón por lastimar mucha sensibilidad de la gente, porque hay veces que tenemos nuestros ídolos, ¿verdad? Pero toda esta cuestión de lo de Andrea Chávez y todas estas cosas, me parece que le han estado, sí, jugando en contra. No por el trabajo de Adán o por lo que está haciendo, me parece que está concentrado, está hablando en sus discursos de lo que la gente quiere escuchar, de lo que en realidad está pasando en el país. Irse en contra de los medios me parece que es un buen discurso, tiene sustancia, además es redituoso, pues, el estar hablando de los medios, pero la gente que le está manejando su campaña, el relajo que se traen en el, ¿cómo se le llama? El one room. De campaña, bueno, a mí me dicen que está intenso. Sí. Está intenso. Y no crece. O sea, no crece. Debería tomar decisiones cuando no crece. Sí, no crece. Es el punto. O sea, Dan no está creciendo en las encuestas, en las que conocemos. Sí. Ya el 6 de septiembre veremos si ustedes que le dan 10 y que dicen que va a ganar. Agregue la encuesta de resentidos también. Sí, también. Ya. De hecho, sí va a participar en la encuesta de resentidos. Semanal. Va a ser la sexta encuesta esa. Ya veremos. A lo mejor yo me equivoqué y ustedes no. Si gana Adán Augusto, pues me habré equivocado yo y nos habremos equivocado un montón. Mucho. Y otros no se habrán. Pero sí siento que el manejo de la campaña de Adán ha sido malo. Él está dando un buen discurso, está haciendo un buen papel, pero quien le está llevando su campaña y el relajito que se tienen al interior de la campaña, sí, de su propio grupo de campaña, sí es terrible, ¿eh? Terrible. A ver, 6 entonces Adán Augusto. Vamos con Ebrard. Ebrard, yo creo que ahora se mueve de la semana pasada de un 7 a un 6, baja para mí. De un 7 a un 6. Porque, ya lo dije, lo adelanté al principio, parece que no entiende que esta campaña o esta interna no es para acabarse entre los morenistas, no es para hacer una guerra intestina y terminar al final todos ensangrentados y sin posibilidad de triunfo. Es solamente para darse a conocer, para hacer pactos en lo interno, para consolidar sus alianzas territoriales, como lo está haciendo Sheinbaum, yo creo que muy bien. Él sigue con sus amenazas, lanzando amenazas, abriendo el camino a MC. Sí, yo también, yo le pondría menos de 6 a Marcelo, está extraviado en todos los sentidos y está empezando a decir cosas que preparan como el escenario para la ruptura o está queriendo coquetear con eso, no le está entendiendo a la cuestión. Y digámoslo claro, promueve la impugnación ante el tribunal de Jacob Bolensky, sí. O sea, estas cosas... Sí, terrible, marcado. Terrible. Yo creo que sí, yo le doy un 4 a Marcelo. Y la última es Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la Claudia has Sheinbaum. Visto? La semana pasada, ¿qué le diste? Le di un 9, si no me equivoco. Yo creo que se mantiene en ese 9. En el 9. Porque le atinó a darle a Xochitl directamente. Ella va a ser una campaña interesante si sigue por ese rumbo, atacando, bromeando. Me gusta que Claudia, desde el principio, ya le han dicho todos, le han rozado todos, sí. ¿No? Y ella ha dicho, yo no voy a hablar mal de mis compañeros. Claro. Yo no voy a meterme en esa lógica porque no son ellos los adversarios. Ella como que entendió. Le entendió perfectamente bien y me parece que eso, creo que entre Adán y ella le entendieron en ese aspecto, ¿no? A eso, desde el principio. Y eso creo que sí le da el 9 a Claudia, sin duda alguna. Yo también coincido en eso. La vez pasada sí, a mí no me gustó por aquello de esto de que pone... No, no de lo aburrido, sino que
metió ahí a un panista o que, ¿no? Eso no me pareció, no me gustó tanto, pero creo que esta semana se recupera bien. Oigan, yo solo quiero decirles una cosa. ¿Te porque olvidaste de un candidato ahora? ¿Ahora quién? Gerardo Fernández Noroña. No, hombre, no. El favorito sí ya. Es sin censura, ¿eh? No es personal. Sin censura no tiene favoritos. Eso ya es personal. A ver, rápidamente, porque el tiempo ya se nos terminó. Yo creo que sigue con un 8 porque está haciendo una buena campaña a ras de suelo. 8 a Fernández Noroña. 8. Yo también, está haciendo la lucha Noroña sin... Muy digno. Sin dignamente, esa es la palabra. Noroña está haciendo una campaña digna, ¿sí? Y eso me parece que mantiene esa calificación y eso me parece que es algo que hay que aquí decir. No sabemos si vaya a crecer en los siguientes días. Lo que yo veo es que no, tampoco crece tanto, pero de que está haciendo algo digno, está haciendo digno. Oigan, solamente una cosa. Quiero decirles, algunos aquí me están diciendo que vea yo encuestas del Ganso Político y de diferentes blogs y de diferentes espacios. Esas no son encuestas, esos son sondeos. Y esos sondeos, SDP, sí, son sondeos que son nada más del grupo y de la gente que ve ese espacio y que si la mayoría le gusta a Adán, pues van a votar por Adán. Pero eso no es representativo. Una encuesta es representativa en edad, en sexo, en región geográfica del país y eso es lo que se va a hacer en la encuesta, no, en las encuestas. Sí, no. Pues sí, a lo mejor sí, es como si le entrevistáramos o le pidiéramos opinión a los familiares de Adán o de a Claudia o de esto. No, pues no se trata de eso. Exacto. Esas no son encuestas, con todo respeto, son sondeos que hacen los medios de comunicación. Incluso creo que Sin Censura ha hecho también algún sondeo de donde pregunta y sale ganando Adán Augusto, pero eso no es representativo. Las encuestas sí son representativas geográficamente, poblacionalmente y hasta en el sexo y la edad. Son ejercicios demoscópicos, o sea, hay ciencia en eso, ¿no? Claro. Solo para que no nos vayamos con la idea de que hay sondeos, ¿no? De ciertos blogs de izquierda. Entiendo. ¿No? Que aclararlo, porque aquí pues hay que decir la verdad, no podemos engañar a la gente. Sí, porque podría sorprender el resultado final de la encuesta. Desilusionar. Gracias, mi querido Jesús. El tiempo ya se nos terminó. Gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde aquí en Sin Censura. Les abrazo. Cuídense.